Siéntate, Red. Beckett, hay que comprobar el calibrado del motor. Bien, estás listo. De todas formas, ¿para qué quieren a esa Aristide? Ni lo sé, ni me importa. Nuestro objetivo es Genevieve Aristide, presidenta de Armacam Technology Corporation. Intel indica que se esconde en su ático. Nuestro trabajo es proteger el lugar y tomarla bajo custodia. Custodia protectiva. No hacerle ningún daño aunque ponga riesgo. Y hay motivos de sobra para sospecharlo. Creemos que está relacionada directamente con el baño de sangre en la sede de Armacam. Como dije, ni lo sé ni me importa. Es un objetivo valioso y nos han encargado que la traigamos en su ático. Seguir las instrucciones al pie de la letra y sin errores. Ella no es el problema. Zencom piensa que la junta directiva de Armacam intenta no dejar rastro y eso implica asegurarse de que el equipo mantenga la boca cerrada. Fox, tú irás con Stokes. Gigan, te quedas conmigo. Becker, Red, Mario soltará frente al edificio. Nos encontraremos en el lobby. Mierda. ¿Qué tengo yo que ir con Bajo? Porque yo odio a los llorones. Venga, vamos. Recordad, muchachos. No machacarla. Esto que está aquí. Porque la piba es tan importante que la poli no puede ocuparse de ella. Alégrate de que no nos enviaron a la sede de Armacam. Hicieron gritas al equipo de reconocimiento. La situación está fuera de control. Habéis tardado lo vuestro. Ve que te estaba mirando el paisaje. Tenemos problemas. ¡Vamos! Bajo. Cuarto despejado. Nuestra Intel muestra que esto es un ascensor privado al ático de Aristide, pero está bloqueado. Necesitaré un minuto para anular el sistema. A menos que prefiráis las escaleras. Ni hablar. Alguien se desangró muy rápido. Para mí le dieron en la aorta. ¿La aorta? ¿Cuál de las dos? ¿La aorta carótida o la subclavia? Tío, reírte de alguien por sus conocimientos es señal de inseguridad. Hay que encontrar a Aristide, ahora. Cierto, Fox. Cubre el lobby. Red, tú por la escalera. El resto os quedáis conmigo. ¿Por las escaleras? ¿Pero de qué vas, jefe? ¡Hay como 1000 putos pisos! ¡Me importa una mierda! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¿Keegan? ¿No? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Está sangrando! ¡Mierda! ¡Yo le estabilizaré! ¡Stokes, Beckett, moveos!
Su chaleco paró casi todos los tiros, jefe. Pero uno le atravesó. ¿Cuánto? Bastante mal, pero vivirá. Deprisa, mi edificio está siendo atacado. Creo que son los hombres del coronel Barrett.